garantía democrática. No hay mayor robo que el que se ha hecho desde, o el que se ha pretendido hacer desde la Generalidad de Cataluña, también intentando robarnos una parte de lo que nos pertenece a todos, que es Cataluña. Aquest és el plantejament, tal qual, acusacions molt greus i violacions de l'estat de dret molt greus. I segurament hi estaran d'acord tots dos protagonistes. D'una banda, a una banda, Jaume Alonso Cuevillas. Jaume, bona nit i bona hora. Bona nit. Gràcies per tornar a aquest plató. Jaume Alonso Cuevillas, l'advocat de Carles Puigdemont. A l'altra banda, Javier Ortega, secretari general de Vox, buenas noches. Muy buenas noches. Usted es el acusador en el Tribunal Supremo, es el abogado que lleva toda la acusación en el proceso, en toda esta causa. Déjeme empezar por usted, por una pregunta que estamos haciendo a todos los telespectadores. ¿Jordi Sánchez se tendría que poder presentar a su debate de investidura convocado para el lunes de la próxima semana? No, en ningún caso. Jordi Sánchez es un preso preventivo que ha cometido graves delitos. Y además no podemos hacerle este feo a la opinión pública general, a la imagen de Cataluña, poniendo al frente de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña a una persona que está siendo investigada por delitos gravísimos. Pero si se pudo presentar a las elecciones, ¿cómo puede ser que ahora, como un diputado más, no pueda asumir un debate de investidura? Bueno, bien, el error, si por nosotros fuera, evidentemente no se podría haber presentado a las elecciones, pero una vez que está siendo investigado por estos delitos, el hecho de que pueda tener representación, nada menos que como presidente de una comunidad autónoma de Cataluña, es querer muy poco a la comunidad autónoma. Usted imagínese, de cara a la opinión pública internacional, cuando se diga el presidente de nuestra generalidad es una persona investigada por graves delitos que tienen penas de hasta 25 años. Nos parece inaceptable. Nosotros nos vamos a oponer y esperamos que el juez instructor lo mantenga en prisión. Le tendría que hacer obviamente esta pregunta, porque es la pregunta que hacemos a todos los telespectadores. Si se la pregunta a Jaume Alonso Cuevillas, contestará que sí, obviamente, deduzco. Òbviament que sí. D'entrada, el que no es pot dir és que és preventiu i ha comès delictes, perquè, per definició, cerca lejos, preventiu vol dir que no ha comès delictes, sinó que s'està investigant si s'han comès els delictes. Qualsevol persona que està investigada en una situació de presó preventiva gaudeix de tots els seus drets i, per tant, té absoluta llibertat de gaudir i exercir els drets, inclosos els drets polítics, inclosos els drets de sufragi, que només pot ser privat per una sentència ferma. ¿Y por qué usted defiende que no se tienen que garantizar estos derechos? Me gustaría decir una cuestión previa. Yo estaba hablando hace un momento con el señor Cuevillas en español perfectamente. Si no tengo traducción y tengo que mantener un cara a cara con una persona que habla el catalán, con todo el respeto, pero yo no hablo el catalán, me gustaría que hablásemos en la lengua común de todos los españoles. Y por cierto, de la inmensa mayoría de los catalanes. Entonces me gustaría que hablásemos todos en español. A mí me encantaría poder hablar en catalán, pero no lo sé. Entonces va a ser complicado un cara a cara si yo no entiendo sus argumentos. No tengo problema, a mí no me había avisado ningún. En todo caso, no hablaremos en español, sino en castellano. Bueno, viene a ser la lengua común de todos los españoles. Viene a ser una de las cuatro lenguas de todos los españoles. Es la lengua común, es la lengua que ningún todos los problema. Españoles, según Le el entiendo artículo perfectamente, 3, debemos conocer y tenemos el derecho a hablar. Porque afortunadamente nuestras escuelas nos enseñan ambas lenguas sin ningún problema. Si queréis, podemos hacer un debate sobre la inmersión lingüística y el sistema educativo en Cataluña. No, pero yo creo no, que no, vuestra no formación... De política, sino su formación la jurídica lo que nos implica es que de un lado hay el acusador en este momento, el Supremo, una de las partes, y del otro lado la defensa. Carles Puigdemont es un fugitivo, dicen ustedes. Es un prófugo de la justicia. Es un presunto delincuente que ha huido, yo creo que cobardemente de cara a los suyos, pero a mí eso no entro en esa valoración, pero sí creo que para los suyos es un cobarde. Ha dejado aquí a parte de los suyos que sí han dado la cara ante la justicia, que sí han respondido y que sí están, varios de ellos, por lo menos cuatro, están en prisión provisional. Es un huido de la justicia, no cabe ninguna duda. Hay una orden de comparecer ante un órgano judicial, nada menos que ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo, y no ha comparecido. Se encuentra en una situación de rebeldía, en una situación de fuga. Y bueno, es una situación en cualquier caso transitoria, porque tarde o temprano se sentará en el banquillo y pasará a ser, en primer lugar, preso preventivo, y yo espero que a no tardar mucho, preso definitivo durante muchos años de prisión. Bien, veo que si no nos entendemos no va a ser por el idioma, sino por los conceptos jurídicos.
En primer lugar, no hay ninguna situación de rebeldía. Esto, como usted sabe o debería saber, requiere una declaración expresa por parte del tribunal que nos ha producido. Carles Puigdemont marcha del territorio español cuando ni siquiera hay una querella admitida a trámite, por tanto, haciendo uso de la plena libertad de movimientos que todos los ciudadanos europeos tienen. En el momento en que es reclamado por la justicia, él se pone a disposición de la justicia belga. En el momento en que se cursa una euroorden, se pone a disposición de la justicia belga, ofrece declarar por videoconferencia, cosa que el tribunal, entonces la Audiencia Nacional, no acepta. Luego se entrega a la policía belga para ser sometido a esa orden de extradición que, sorprendentemente, la justicia española, en una decisión insólita, jamás vista, llevo 34 años de ejercicio profesional, soy catedrático de Derecho Procesal, nunca he visto eso. Lo he consultado con todos mis colegas, con muchos de mis colegas procesalistas de toda España, nunca nadie ha visto una cosa tan insólita y, por tanto, nos encontramos con un ciudadano con plena libertad de movimiento en territorio de la Unión Europea, pero que efectivamente tiene una orden no de prisión, sino de una orden de detención en territorio español. Bueno, yo creo que habrá consultado, con el debido respeto, a procesalistas civiles, no penales. Probablemente, porque es a lo que se dedica. En España, en cualquier caso, el derecho procesal es civil y penal. Sí, no. El derecho procesal civil, la ley de enjuiciamiento civil, y aquí estamos hablando de la ley de enjuiciamiento criminal. Y no es una situación ni mucho menos insólita. Mire, cuando una persona hace la estrategia de salir corriendo por la frontera justo al día anterior en que sabía que se presentaban las correspondientes querellas ante el Tribunal Supremo, no es precisamente porque se vaya de vacaciones. Segunda cuestión, el señor Puigdemont se marcha a Bélgica y se pone a disposición de las autoridades belgas buscando un efecto que se llama el del mejor derecho. Es decir, pretendía que hubiese extradición a España, pero con una imputabilidad restringida. Es decir, para que nos entiendan todos los espectadores, que se nos entregara a Puigdemont solo para juzgarlo por delitos menores. Eso sería, en primer lugar, una injusticia con respecto a los que han cometido los mismos delitos en España, y eso no se puede aceptar. Y, en segundo lugar, sería limitar la acusación contra Puigdemont, porque se le acusa por delitos muy graves, delitos de rebelión, delitos de sedición, de malversación, y no solo, como a lo mejor podía habernos entregado Bélgica, por un simple delito de desobediencia, y que se escapase con una pequeña multa. Por tanto, créame, esto es una cuestión de estrategia procesal. Tarde o temprano será detenido, tarde o temprano será puesto ante las autoridades judiciales y tarde o temprano usted y yo nos veremos en el tribunal cara a cara. Y estoy segura que también tendrá que escuchar tarde o temprano una sentencia condenatoria para su defendido. Bueno, varias cosas, porque ha dicho muchas. Primero, una aclaración. Todos mis alumnos lo saben, todos los juristas lo saben. En España, en las universidades españolas, los profesores de Derecho Procesal impartimos Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal. No tiene ninguna importancia. Segundo, es cierto que el magistrado Llarena retira la euroorden y la retira y lo argumenta en su auto con el razonamiento de que corría el riesgo de que en el caso de que se le entregara, porque además recibe una filtración la Fiscalía Española de la Fiscalía Belga que la resolución iba a ser en ese sentido, de que en el caso de que se produciera la entrega se produciría probablemente solo por alguno de los delitos menores y no por todos los delitos que se imputan aquí en España. Pero es que yo creo que eso lo que nos hace ver es que la justicia española está imputando unos delitos que no tienen parangón fuera de nuestro ordenamiento. Y no porque no exista rebelión o sedición en Bélgica o en Suiza, sino porque en Bélgica, en Suiza, exige que se produzcan con violencia igual que en España. Igual. Y por tanto se retira esa euroorden porque no resisten esas imputaciones el análisis de una jurisdicción comparada, porque cuando se analiza si se ha producido un delito que conforme al Código Penal Español exige la comisión de violencia y eso no se ha producido, no resiste esto ningún embate. Bueno, y por último, le vuelvo a recordar que no puede usted, como jurista, afirmar que han cometido delitos. Usted los acusa. A su juicio son malísimos. A su juicio son más que investigados. Bueno, delincuentes, con decir delincuentes. Con delincuentes, a su juicio son delincuentes. ¿Quiere usted presuntos delincuentes para que no haya ninguna... No es que lo quiera yo, es que lo quiere el ordenamiento jurídico español y todos los ordenamientos jurídicos democráticos.
hay una presunción de inocencia. Por supuesto. Es una garantía elemental reconocida en todos los tratados internacionales. Faltaría más. Hasta que no, pues faltaría más, pero usted no lo está respetando. Perdone, al principio porque... he dicho presunto delincuente. No, ha dicho los delitos que han cometido. Ah, bueno, es que yo entiendo que han cometido delitos. Y muy me bien. Reafirmo, han cometido hechos delictivos gravísimos. Claro que sí. Son hechos delictivos yo, gravísimos. Caso, por supuesto de que tendrá que decirlo que no el tribunal. Es correcto finalmente. Hablar de delincuentes ni de que se han cometido delitos cuando estamos pues en para una para mí fase son hechos delictivos, pero no solamente para para mí. Usted lo tengo mire muy usted, claro. Para el juez instructor, para la sala para de lo penal, hay no. hechos presuntamente delictivos. Para el juez instructor hay hechos que revisten los caracteres del delito. Y eso da lugar, como usted perfectamente sabe, o debería saber como licenciado en Derecho, la admisión a trámite de una querella requiere dos juicios. Un juicio de tipicidad y un juicio de verisimilitud. Y eso es lo que efectúa la Sala Segunda del Tribunal Supremo y en su momento la y entiende que los hay. De la Audiencia Nacional y entiende que hay verosimilitud claro. Y por eso admite las imputaciones. Ha aparecido el término violencia. Usted le entrevistamos el otro día, hace unas semanas. Sí, lo recuerdo bien. Y decía que sí hubo violencia. Si vamos a buscar las imágenes del 20 y 21 de septiembre, ¿quién golpeó a quién? Pues mire, hubo, siempre tenemos que, cuando buscamos las imágenes, buscar todas las imágenes. Hay algunas imágenes que se han repetido hasta la saciedad, en la que se ve a policía y guardia civil retirando frente a una masa de gente perfectamente organizada que hacía de tapón frente a un centro de votación, me niego a llamarlo colegio electoral, un centro de votación previamente designado. Pero claro, no sale ninguna de las imágenes del destrozo de dos vehículos, cuando los estaban destrozando, dos vehículos de la Guardia Civil en el entorno de la Consejería de Hacienda, cuando se estaba haciendo un registro judicial 20-21 de septiembre, no salen las imágenes, por ejemplo, de la empresa Unipost, cuando se está haciendo un registro para ver si allí estaban las urnas, las papeletas, cómo agreden a policía y a Guardia Civil, no salen las imágenes previas de cómo hacían verdaderos scratches, que esto no se ha visto en ningún país del mundo, rodeando los hoteles donde estaba la policía y la Guardia Civil, los barcos. Es decir, mire, ¿sabe lo que pasa? Que en los 19.400 folios de actuaciones, en las más de 40 registros que llevamos desde hace un año y medio, en las cientos de horas de grabaciones, la violencia sale por todos lados. Pero es que pero además... Se lo pregunto propios... también porque parece que en Cataluña haya un debate en la calle de lo que es y lo que no bueno, es porque violencia. Probablemente la calle no conoce... Y no se ha visto esta claro, violencia. Porque la calle probablemente no conoce la exactitud de los 118 casos perfectamente acreditados por Policía y Guardia Civil, con imágenes, con grabaciones. Mire, hay grabaciones telefónicas, para que lo sepan todos los oyentes, en las que personas que están investigadas entre sí, ya estaban preparando antes del 1 de octubre, porque esto ha sido una magnífica labor de investigación de la Policía y Guardia Civil, mucho antes del 1 de octubre, en la que ya se decían que necesitamos esas imágenes que van a dejar en evidencia la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se organizaron para estar allí, se organizaron para crear oposición, aunque luego nos lo quieran tapar con resistencia pacífica. Mire, los lesionados de Policía y Guardia Civil no es resistencia pacífica. Eso se llama atentado contra la autoridad. Esa es la realidad. Entonces, sí hay violencia. Y además hay violencia, no solo violencia física, que también y sobre todo, es que hay violentar directamente las normas, el ordenamiento, saltarse la Constitución, las sentencias de los jueces y de los fiscales. Tres cosas. Primero, creo que usted ha leído alguno de los atestados en catalán y no lo ha entendido muy bien. No, no, están segunda, todos traducidos. No me toca a mí ahora. Todos traducidos. Permiso. Todos segunda traducido. Cosa. Yo quiero recordar que hasta el 26 de octubre existía ya, después del 1 de octubre, el 26, una querella por desobediencia, prevaricación y malversación. Y el fiscal general del Estado estaba diciendo, si hay una declaración de independencia en el Parlamento, pondremos una querella por sedición y rebelión. Y esa querella que no se había puesto el 26 de octubre, efectivamente se pone el 30 o el 30, justo después de que se produzca la declaración en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, lo que cambia la situación fáctica que teníamos hasta el 26 de octubre con la de la querella es que entre medio se ha producido una declaración solemne en un Parlamento, como hemos podido todos ver, sin ningún tipo de violencia. No es, por tanto, comprensible que hasta el día 26 solo habláramos de desobediencia, prevaricación y malversación y a partir del 30 podamos hablar de sedición y rebelión cuando la única diferencia es que, entre tanto, se ha producido una declaración de independencia. Y, por último, usted equipara la violencia a violentar las normas. Violentar las normas es saltarse un semáforo, pero eso no es constitutivo de un delito de rebelión.
No, mire, yo cuando usted dice nosotros nos encontrábamos, no sé a quién se está refiriendo, porque el nosotros nos encontrábamos hasta determinados delitos, eso a lo que se ha referido usted, se estaba usted refiriendo a la Fiscalía. Lo he dicho, yo no he dicho nosotros para nada, y lo he dicho en castellano. Nos estábamos refiriendo a los delitos de... Mire, la Fiscalía tenía interpuesta una claro querella previamente sí. Tiene por usted toda la razón. Tiene toda la razón, pero ¿sabe usted que me está hablando del 26 de octubre? Sí. Esta acusación popular ya tenía interpuestas y admitidas a trámite querellas sí, por bueno, rebelión... Y hablo de acusaciones serias. ¿Y usted cree que la nuestra no es seria? Pues mira, fíjese si no será yo soy, seria... Yo soy, como catedrático de Derecho Procesal, fíjese un si firme no defensor seria. De la acusación mire, popular. Fíjese usted... Porque desconfío porque del Ministerio... Le estaba contestando. Pues le contesto luego yo. Le estaba contestando. Fíjese si será seria nuestra acusación, que si no llega a ser por ella, no estarían en prisión ni su defendido estaría huido. Porque ¿sabe quién empezó todo este procedimiento? La acusación popular de Vox en el juzgado de instrucción número 13, en febrero del 2017. Y usted me estaba hablando de octubre. Mire, cuando llegamos a octubre, los folios llegan al techo de las investigaciones, de las diligencias judiciales, la intervención telefónica, los registros, los detenidos. Cuando usted me habla de octubre, cuando actúa la Fiscalía, nosotros llevábamos un año ya trabajando. Esto es lo que pasa, que usted conoce una parte final de la película, pero la querella de sedición, rebelión, malversación, desobediencia, etcétera, 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 ya estaba puesta mucho tiempo antes, muchos meses antes. Sí, ustedes pusieron una ante el Tribunal Superior de Justicia, una primera que dos, no les admitieron dos, a trámite. Dos. Luego se personaron en el juzgado 13. Perdone, me está diciendo algo muy grave. Usted algo muy grave, que es que la causa que está en el Tribunal Supremo empieza en el juzgado de instrucción número 13. Pero yo le estaba hablando en todo así caso. Es decir, estamos hablando de procedimientos separados, que es una de las cosas que las defensas hemos denunciado reiteradamente. La vulneración de derechos fundamentales que supone que el material instructor de una de las causas se utilice en otras de las causas. La querella que lleva a la prisión a varios miembros del Gobierno es una querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado y admitida a trámite por una jueza de instrucción no le, de la Audiencia Nacional. Yo creo que le falta información, bueno, porque esa querella de la Audiencia falta Nacional... Memoria, pero en todo jueza. Caso ahora estaba no, es que hablando yo... Perdón, estaba hablando de yo, las no, defensas, antes usted, usted me ha dicho no que personado. Estaba en el uso de la palabra. Yo estoy personado en todas. ¿En cuál está usted personado? Yo estoy, tengo información de todas. No, no, usted no está personado. Estoy personado no, en la Audiencia Nacional. Señor Cuevillas. Estoy personado no en... No está personado. El usted le devolvió el escrito, el señor Arena. El único escrito que presentó se lo devolvió y le dijo que no era parte del procedimiento hasta que su representado no se personase ante la justicia. Usted no está personado en ninguna causa. Oiga, hasta que ahora no... se han respetado mucho. Sí, un momento. Que el señor Cuevillas termine su exposición y le puede responder. No, no, que siga, por favor. No, es que cuando ha dicho a mí me dan información, debe ser que se la dan mal, pero no, no porque no. la sepa usted. Pues mi procurador no fotocopiará mal. Pero ah, que le dan fotocopias, pero eso no es estar personado, hombre, eso es que le dan fotocopias, pero estar personado... ¿Y a usted que se lo traen en papel desde la propia Audiencia Nacional? No, no, a nuestro procurador se lo notifican. A mí y a mi procurador también se lo notifican, que es el procurador de otros imputados. Tengo información de primera mano, pero usted no está personado. Naturalmente. Que le han devuelto los escritos, que no le han permitido bueno, estar en ninguna causa. Estaba hablando, diciendo que... Usted abogado en Bélgica, pero en España no. No, en Bélgica no soy abogado. Bueno, pues entonces aquí tampoco. En digo abogado defensor, abogado. No digo que no lo sea. Decía que yo soy un firme partidario de la acusación popular. Soy un firme... Popular, pues se lo agradezco. Sí. Ah, sí, soy, bien, desde el punto de vista doctrinal, un firme partidario de la acusación popular porque tengo desconfianza en el Ministerio Fiscal. Tengo desconfianza en el modelo español de Ministerio Fiscal que, como se ha visto, no en casos tan mediáticos, sino en casos que tienen mucha menos repercusión, no siempre actúa con la contundencia que debería en algunos casos y dejar la acción en manos de la acusación particular corre el riesgo de que por un acuerdo económico pueda retirarse, lo hemos vivido en muchos asuntos y por tanto soy partidario como figura de la acusación popular. Y lo soy pese a que eso permita que asociaciones que no tienen asociaciones y personajes diversos que no tienen ningún tipo de representación, como es Manos Limpias, como es Vox, puedan tener su minuto de gloria. Ustedes están haciendo política y yo lo respeto porque la acusación popular permite el ejercicio de este derecho. Ustedes han tenido la suerte de ser los primeros que han actuado y las otras acusaciones populares se han tenido que sumar a su carro. Pero pese a ello, y no compartir en absoluto para nada sus planteamientos, ni creo que pueda usted atribuirse el mérito, el sumérito de que las prisiones o las imputaciones vengan de su actuación. El tribunal les ha dicho en muchas ocasiones que no a muchos de sus planteamientos. La acusación
información pública la está manteniendo el Ministerio Público y es contra esa contra la que yo mire, actúo. A mí me alegra enormemente que usted esté a favor de la acusación popular, yo también, no solo porque la estemos ejerciendo en esta ocasión y en otras muchas, en otro tipo de asuntos distintos, ¿no? Asuntos de corrupción. Y lo que sí voy a coincidir con usted, fíjese, es que el Ministerio Público ha dejado mucho que desear muchas veces en la historia de España, muchísimas. Mire, por ejemplo, en el caso de Artur Mas, el Ministerio Público, dos días antes del procedimiento, retiró la acusación de todos los delitos que llevaban aparejado pena. Algo tremendo, porque Artur Mas se ha demostrado que es una pieza clave en el 9N y por eso hoy hemos conseguido que sea también un investigado. Pero fíjese, lo que pasa es que las cosas cambian y no todos los fiscales generales del Estado son igual. Y aquí, para suerte de España y para desgracia de los defendidos delincuentes del golpe de Estado, ha habido un fiscal general como José Manuel Maza, que ha sido un verdadero fiscal del Estado. Es decir, ha cumplido su responsabilidad. ¿Y eso qué pasa? Pues que ha hecho que la Fiscalía, con la que tenemos, ya se lo digo, plena coincidencia en estrados, las acusaciones popular, la acusación popular y el Ministerio Público, estamos actuando en unidad de acción. ¿Sabe usted por qué? Porque tenemos muy claro que ha habido organización delictiva. Tenemos muy claro que ha habido una hoja de ruta perfectamente diseñada. Tenemos muy claro quiénes eran los cabecillas, cuáles son los delitos y créame, va a haber coincidencia, como lo ha habido hasta ahora. Y luego le corrijo dos cositas más. La segunda, no me compare usted, por favor, con Manos Limpias, se lo agradecería, porque Manos Limpias, que luego demostró ser Manos Sucias, no tiene nada que ver con el criterio de esta acusación. Nosotros tenemos una acusación seria, profesional, nos basamos en hechos y en delitos. No andamos con componendas políticas. Perdón, los que han estado sacando a relucir cuestiones políticas han sido precisamente los investigados, que cada vez que sale del Tribunal Supremo lo primero que se les pone en la boca es hablar. No se enfade, por favor. No, si yo no me enfado, Yo digo que hay que hablar con propiedad y hay que hablar con exactitud. Y la segunda cuestión que me gustaría decirle es que, evidentemente, hombre, no nos juzgue a todos por igual. Es decir, no generalice usted con la Fiscalía y no generalice con las acusaciones populares. Hay fiscales que cumplen con su deber y hay acusaciones populares que cumplimos con nuestro deber. No nos meta todos el mismo saco porque no es justo. Bueno, vamos con las precisiones. Cuando usted dice que no se pide pena, supongo que quería decir que no se pide pena privativa de libertad, porque pena sí se pedían. Es una pequeña precisión técnica porque supongo que habrá muchos juristas viéndonos también. Segundo, evidentemente que ustedes y la Fiscalía van a estar en el mismo lado porque son acusaciones. Veremos luego en el momento en que se formulen las acusaciones, en el momento técnico, si se mantiene o no esa coincidencia. Y en lo tercero coincido plenamente, lo he dicho en muchas ocasiones, la inmensa mayoría de jueces españoles, la inmensa mayoría de los 5.500 jueces españoles hacen un trabajo impecable pese a las condiciones durísimas. Ahora los jueces han anunciado, las cuatro asociaciones judiciales, que van a llevar a cabo una huelga, más que una huelga, es una huelga de celo, de hecho, en sus planteamientos, porque lamentablemente los poderes públicos españoles, los diversos gobiernos que se han ido sucediendo, han abandonado la justicia. La mayoría de instituciones, la mayoría de servicios de la sociedad española han evolucionado de forma irreconocible prácticamente desde el 78 y la justicia, pese a que han habido modificaciones, en muchos casos han sido cosmética y sigue anclado en postulados decimonónicos. Mire, totalmente de acuerdo, pero creo que se queda con el debido respeto en la parte menos grave, aun siendo grave, que es la falta de medios que tiene la justicia, que eso es lo que se estaba alegando, falta de medios humanos, medios materiales, medios tecnológicos, pero aun siendo grave esto y falta de procedimientos ágiles, etcétera, etcétera. Siendo esto lo más grave es la politización de la justicia. Mire, el mayor cáncer que tiene en estos momentos España es que tengamos un tribunal constitucional que es al final correa de transmisión de partidos políticos, que tengamos un Consejo General del Poder Judicial que al final es correa de transmisión de partidos políticos, que los tribunales superiores de justicia tengan magistrados designados por los poderes autonómicos, que ya se ha visto luego cómo influyen a la hora de tomar decisiones en casos graves de su comunidad autónoma, o, por ejemplo, magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Por tanto, yo coincido con usted en que la justicia en España necesita una profundísima reforma, pero la primera y más importante es que todos los partidos quiten sus sucias manos de la política, de la política de la justicia, porque ya está bien de haber convertido la justicia en una correa de transmisión de intereses políticos. Por eso, desde Vox siempre hemos defendido fiscalía independiente, tribunales independientes y, añado, como dice usted, con medios suficientes. En algo están de acuerdo. Sí, esto lo tengo escrito desde 2015, mucho antes de ser abogado de Puigdemont y de miembros del gobierno, lo tengo escrito, publicado, y efectivamente la justicia
justicia española tiene muchas carencias. Lo que pasa es que usted critica los partidos políticos, la despolitización de la justicia, y no deja de ser una paradoja cuando usted está ejerciendo, ustedes están ejerciendo esa acusación popular siendo un partido político. Yo le he hablado de los jueces y los fiscales, no le he hablado de que la acusación popular no pueda ser un partido político. Le digo que quienes tienen que administrar justicia y dictar sentencias tienen que estar solo sometidos a... Ahí no le voy. No le voy a replicar porque es la primera vez... No es una contradicción. Yo he hablado de jueces y fiscales, no de la acusación popular. Le digo que los jueces y fiscales se tienen que... Yo creo que la acusación popular tampoco debería ser nunca un partido político. ¿Y por qué no? Porque representamos intereses generales. Porque, sí, ustedes representan. Ustedes se aprovechan de una figura que yo defiendo, una figura que está prevista en la ley de justicia. ¿A usted quién le gustaría que fuera la acusación popular? Para lo que está previsto, los partidos de su simpatía. No, pero los partidos políticos no han de intervenir. El debate político es otro. Si precisamente el problema que tenemos es que se ha judicializado un debate político y se están criminalizando hechos. Es decir, yo no le niego que haya habido una desobediencia. No se lo niego. No le niego que se hayan violentado la legislación española. Otra cosa es si esa desobediencia al Tribunal Constitucional tiene relevancia penal o no. Ese es otro debate. Pero lo que yo le estoy negando radicalmente, y no soy solo yo, que soy el abogado de Puigdemont y por tanto soy parcial, sino que son 130, la mayoría 130 catedráticos de las universidades españolas de Derecho Penal. El otro día un magistrado del Tribunal Supremo emérito, como Martín Pallín, el exfiscal jefe de Cataluña, ninguno de ellos independentista, están diciendo la propia Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Los delitos de sedición y rebelión no hay por dónde cogerlos, porque exigen un alzamiento, exigen una violencia que no se han producido. Déjenme preguntar si aquí se está juzgando un delito o se está juzgando una ideología. Sin ningún lugar a dudas, se están juzgando delitos, hechos delictivos. No se está juzgando ninguna ideología. Todas las resoluciones que se han dictado hasta este momento por los distintos órganos judiciales, el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado de Instrucción número 13, la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, la Sala de Recursos, en todo momento se deja muy claro que lo que se está juzgando en este momento, hablemos con propiedad, lo que se está investigando y dentro de unos meses se juzgará, son hechos constitutivos de presuntos delitos. No se está juzgando ideologías, faltaría más. Formalmente es así, faltaría más. Formalmente lo que se investigan son hechos presuntamente delictivos, pero las resoluciones dictadas, las últimas resoluciones dictadas manteniendo las órdenes de prisión se fundamentan en las ideologías de los imputados presos y no se les decreta la libertad porque se dice de forma expresa mantienen su ideología. Por tanto, estamos ante un proceso político de forma indiscutible, como lo han dicho de forma contundente las autoridades suizas. Te dices que en Bélgica ha ido a buscar una justicia menos laxa, pues parece que la Suiza todavía sería más favorable. No sé qué autoridad judicial ha dicho eso, pero tendrá que haber una resolución de un órgano judicial. El representante del Ministerio de Justicia, de la Oficina Federal de Justicia, la de Berna, Suiza. Pero eso no es un órgano judicial. Ese es el representante del Ministerio. Bueno, es un órgano político de un ministerio, pero en cualquier caso, como usted sabe, las extradiciones tienen un componente judicial y un componente político o diplomático. No, en primer lugar. No. Bueno, usted sabe. Pues usted no lo sabe, yo se lo explico. No, en el ámbito de la Unión Europea hay unos convenios que simplifican la situación. Fuera de la Unión Europea, en materia de extradición, rige los principios diplomáticos y en el caso de Suiza puede conceder o no y, por tanto, primero es una decisión gubernativa, política, diplomática, que en su caso es recurrible ante los tribunales. El responsable del gobierno belga, el portavoz de la Oficina Federal de Justicia del gobierno federal suizo, y ha dicho, oiga, ni se les ocurra pedir esta extradición porque esto es un delito político. Mire, la Unión Europea, exactamente el Consejo de Europa, lo dejó zanjado este tema ya en el año 2012, como usted sabe. Hubo una resolución donde definió perfectamente qué eran delitos políticos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo se podía considerar un preso político? No es una resolución. Que no es lo mismo que un político preso, que es de lo que estamos hablando en España. ¿Sabe lo que dijo el Consejo de Europa? Sí, perfecto. Pues dijo que solo se podría considerar a una persona como un preso político cuando fuese detenido. No estamos hablando de presos políticos. Estamos hablando de la acusación a Ana Gabriel, entiendo, y la petición que puede haber de extradición o no. A un caso concreto. Me estaba refiriendo que cuando me cita Europa, yo me refiero al Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa en el año 2012 dejó perfectamente claro que solo se considerará preso político aquellas detenciones arbitrarias en las que detrás no haya unos hechos constitutivos de delito. Y evidentemente no es el caso que nos encontramos en España. Son hechos constatados. Es decir,
Hombre, ya no le digo rebelión, que ya lo he dicho, subsidiaria sedición, es que hay malversación de caudales públicos, es que hay desobediencia. El ministro de Economía ha dicho que no se ha gastado ni un solo euro del presupuesto público en la organización del referéndum. Bueno, eso es lo que dirá el ministro de Economía, que yo no sé si estará muy informado, pero mire usted, es que las diligencias de Policía y Guardia Civil... Y conseller de Economía en funciones. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Mire, pues le voy a aclarar otra cosa. Mire, el juzgado de instrucción número 13 acordó una diligencia que era requerir a la Consejería de Hacienda para que le remitiese una serie de informes económicos. Y tras tres peticiones, tuvo que elevarla al Ministerio de Hacienda porque, a pesar de estar acordado el artículo 155, no se estaban dando los datos económicos. Y esto venía a raíz de unas investigaciones de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil que decían que había habido partidas muy importantes de dinero que se habían desviado de los FLA. Mire, formalmente en el presupuesto puede decir compra de fotocopias, pero después no se compraron las fotocopias, se compraron urnas, o no se compraron las fotocopias y se compraron armas. Porque sabe usted que, entre otras cosas, hubo meses antes del 1 de octubre, se paralizó. No se ría, porque para mí es una cosa muy seria. Me río por su tergiversación de la verdad. No me hace ninguna gracia. Y le voy a decir por qué. Porque hubo una empresa alemana que denunció al Ministerio de Defensa de que se habían comprado una partida muy importante de armas pocos meses antes, y la comisión del Ministerio de Defensa paralizó esa compra de armas. Armas que supuestamente iban a ir para una unidad antiterrorista de los Mossos, y resulta que, por el volumen, dijo los expertos del Ministerio de Defensa, era para dotar a una unidad militar de alta actuación. Por tanto, perdone que le diga que no es para reírse. Hay un tema muy serio con la cuestión de este golpe de Estado, hay un tema muy serio con la creación de estructuras de Estado. Es muchísimo el dinero que se ha desviado, muchísimo. Mire, ya no es que lo digamos nosotros, es que uno de los investigados, Santiago Vidal, le puso números. Aproximadamente cerca de 400 millones de euros habían sido distraídos, camuflados, y además lo dijo así, no lo van a encontrar porque han sido camuflados bajo otras partidas, 400 millones de euros. Y ya le aseguro que en este momento ya hay una partida importante de dinero público. Y no es solamente un delito público, es que ese delito público de malversación de caudales se ha utilizado para la creación de estructuras de Estado, para dar un golpe de Estado. Entonces, no es para reírse, es para tomárselo muy en serio. Esto en cualquier otro país, pues créame usted, estarían en prisión hace muchos años. Lo que pasa es que hace muchos años no había los fiscales ni los jueces que han actuado en este momento. Había otros con la mirada puesta hacia otro lado. Respuesta, Jaume Alonso Covidas, y alguna última pregunta. Bueno, primera cosa, si se tarda en responder esos oficios, como usted bien sabe, es porque la Generalitat está intervenida en méritos de ese ilegal artículo 155 que se ha aplicado, y por tanto cuando llegan los oficios al Departamento de Economía ha de ser finalmente el ministro de Economía o de Hacienda el que lo apruebe. Y tiene el pleno dominio funcional sobre todos los departamentos y unidades de la Conselleria, y ha dicho que no se ha gastado un solo euro. Segunda cosa, es cierto que hubo antes, muchos meses antes, un intento por parte de la Generalitat, del Departamento de Interior, de comprar armas, pero es que quiero, y que fue paralizado por el gobierno español, pero es que quiero recordar que los Mossos de Escuadra son la policía integral de Cataluña, que estamos en alerta 4 terrorista y que desgraciadamente en el mes de agosto sufrimos un atentado sangrante. Por tanto, no es para reír. Sí, atentado que no quisieron ustedes investigar desde los Mossos, se lo recuerdo. Ostras. A abrir este tema ahora nos implicaría muchos minutos, quizás demasiados. Permítame solo una palabra. Lo podemos hacer otro día. Solo una palabra, Jordi, solo una palabra. ¿Sabe cuál es la diferencia de lo que ha dicho de la policía? Que todas las armas están catalogadas como armas de guerra, no policiales. Por ejemplo, las 300 granadas que fueron detectadas, los 400 subfusiles, los más de 500 pistolas eran de categoría militar, no policial. O sea, ¿usted cree que la Generalitat quería armar a los Mossos para invadir España? ¿Esto es no, lo que usted cree? Yo lo que creo es que la Generalitat se estaba reforzando desde el punto de vista armamentístico y militar para tener una respuesta mayor. Pero usted no ha entendido que esto ha sido siempre un movimiento pacífico y no violento. Pues es muy pacífico. Dígaselo usted a la secretaria. Dígaselo usted a la letrada. Mire, dígaselo lo pacífico que es a la letrada del juzgado de instrucción número 13, que haciendo unas diligencias judiciales tuvo que salir camuflada por la policía, por el tejado de la Consejería de Hacienda, porque directamente la podían haber linchado en la puerta. No lo convocados había linchado por nadie. No, le habían regalado claveles. No, mire usted, por eso la letrada prefirió salir por el tejado del edificio de la consejería y escapar después por una puerta secundaria. Mire, no querer ver violencia es como querernos hacer creer... No, sí, violencia hemos visto. Como mucha. Querernos hacer creer el 1 de octubre que el proceso es bueno para violencia. La economía catalana.
¿sabe usted? Cuando 3.280 empresas han salido corriendo de aquí. O como pero querernos resulta hacer que se ha creado más empleo lingüística... en no, Cataluña mire, es como que en el conjunto de España. Fíjese usted, es como querernos hacer creer que la inmersión lingüística es algo que cohesiona a la sociedad, cuando lo que hacen es un auténtico apartheid entre quienes no hablan catalán o quieren educar a sus hijos en lengua materna. Efectivamente, se está convirtiendo en un debate político y tampoco era la intención. Una pregunta más, porque el juez de la Arena tiene desde hoy mismo un escrito encima de la mesa, una petición pidiendo que Jordi Sánchez pueda ir al Parlament de Cataluña. Hemos hablado de este tema empezando este cara a cara. Sí. Pero yo les quiero preguntar, ¿esta semana habrá resolución? O sea, ¿el debate empezará con una decisión del juez Llarena diciendo si puede ir o no? Bueno, una corrección nada más. El juez Llarena en ese momento, que yo sepa, tiene dos escritos. Uno en el de Jordi Sánchez. Y el otro solicitando... el de Kim Thorne. Sí, no, me refería en dos sentidos distintos. Y otro el nuestro, oponiéndonos a esa libertad. ¿Qué va a resolver esta semana? Hombre, el magistrado Llarena ha demostrado actuar con bastante rapidez. Estamos a martes, yo creo que puede resolver esta semana, creo que sí. Y creo y espero que sea en el sentido de mantener la prisión provisional, porque las circunstancias no han cambiado y es una medida cautelar que creo que no hay circunstancias nuevas que la modifiquen. Y el hecho de intentar escudarse en un cargo público, es decir, por el hecho de que me van a investir presidente de la Generalidad, supuestamente, luego parece que los votos no le salen tampoco, pero bueno, en fin, tienen que levantar una medida cautelar, pero ¿esto qué es? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y ya digo, perdón un momento, lo que decía al principio, flaco favor le hacen a Cataluña poniendo al frente a una persona investigada por graves delitos, ¿no? Bueno, efectivamente hay dos debates. Hay un debate que se suscitará con motivo de una petición de libertad que ha presentado Jordi Sánchez, y eso da lugar a que el juez se pronuncie. Coincido en que no han cambiado las circunstancias y, por tanto, procedería, igual que procede desde el 2 de noviembre, decretar su inmediata puesta en libertad. Pero al margen de ese debate hay otro debate, que es el de, aun en el caso de que se mantuviera la prisión provisional, si se le concede o no permiso para poder someterse a una sesión de investidura. Hay un único precedente en España y se concedió ese permiso para someterse a la investidura porque... Está hablando del caso de Juan Carlos Yoldi, condenado por pertinencia... No, pero en aquel momento estaba en situación de preso preventivo y se le permitió someterse a la investidura. Porque, insisto, una persona que se halla en situación de prisión provisional, sea justa o injusta, como en este caso, pero aun cuando fuera justa, goza todavía de todos sus derechos fundamentales, de sus derechos constitucionales y entre ellos también de sus derechos políticos y su derecho de sufragio y, por tanto, en la medida en que eso no sea restringido por una sentencia firme, tiene pleno derecho a ser sometido, a someterse a una sesión de investidura. Me deja perplejo cuando yo escucho a los defensores de este golpe de Estado utilizar como antecedentes... utilizar como antecedentes a terroristas. Es decir, cuando tengo que escuchar un antecedente de que ha habido un preso de la banda terrorista ETA que le han permitido, ese es el antecedente. O cuando uno de sus abogados fue condenado, como Boyé, por pertenencia a organización terrorista. O cuando, por ejemplo, estos golpistas llevaban al último 11 de septiembre como invitado de honor al terrorista Otegi. A mí, le digo sinceramente, yo no soy separatista y no lo seré en mi vida, pero le digo sinceramente que yo creo que hay muchos separatistas que lo puedan ser por ideología, que se tienen que sentir abrumados de que ustedes utilicen como antecedentes de su defensa ejemplos, entre comillas, casos de terroristas. A mí me parece tremendo. Usted había abierto... Perdón un segundo. Es que además lo dice Jordi Sánchez, que tuvo unas declaraciones cuando se produjo el atentado en Hipercor, en Barcelona, con respecto a que esto ocurría porque había connotaciones políticas en España. La verdad es que las conexiones entre determinados golpistas de la extrema izquierda y los grupos de extrema izquierda relacionados con bandas terroristas es todavía más preocupante. Usted ha abierto, por tanto, Jaume Alonso Cuevillas puede cerrar. Bueno, me ha quedado claro que usted no es independentista. Hemos tenido que esperar al final de la intervención para que lo proclamara de forma expresa. Y lo estaba intuyendo ya de antes. Y efectivamente no he venido a hablar de política. Pero yo quiero agradecerle a usted la franqueza de su discurso y al programa que lo hayan invitado, porque dice que muchos independentistas pueden tener dudas. Yo lo que le aseguro que después de escucharle a usted, mañana habrá muchos más independentistas en Cataluña. Hemos quedado que terminábamos de esta manera. Gracias a los dos. En todo caso, son dos planteamientos
opuestos totalmente, y entiendo que este es uno de los debates que se tendrá que hacer algún día de estos, o algunos meses de estos, en la sala del Tribunal Supremo. Señor Ortega, gracias. Muchas gracias. Un placer. Jaume Alonso Covillas. Muchas gracias. Gràcies, gràcies per tornar avui al dia. Santi Vila, corre per aquest plató. D'aquí un moment el veiem i d'aquí un moment parlem amb ell. Posar una persona acusada, pendent de judici, al davant d'una institució com la Generalitat de Catalunya, lògicament